Varias puñaladas recibió la joven Fredelinda Peña a manos de empleadas del centro de diversión Bravo Liquor Store. Al ser cuestionada, narra cómo sucedió el hecho. Exige a las autoridades que el hecho sea investigado y que las responsables sean sometidas a la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joan Paulino.